Bueno, estaba prometido porque esto ocurrió fuera del aire, pero vino con un resaltador tan gastado que hizo un esfuerzo a la producción y le pasó un resaltador como la gente. Vamos. Pero igual yo veo que usted quiere, pues le pasaba. ¿Cómo estudia usted para la columna? Sobre todo para advertir. Todo. No, para advertir contenidos que son así trascendentales, sobre todo los que tienen que ver con los negocios pseudo espurios que nos ofrece semanalmente. Mira vos. Bueno, venimos relajados de la fiesta. No me puse de negro, estoy de luto, así que me abandonó Debbie hoy. Ah, bueno. ¿Puedes creer vos? ¿Sí? ¿Puedes creer que nos abandonó? Sí, bueno, pero se veía venir. No, es que. No, aquella se prepara para el programa de la playa. Son estrella, entonces. Tiene que estar a pleno. Puede, es la figura del canal. Puede hacerlo. Extrañamos, le mandamos un beso, mañana está con nosotros. Bien, vamos a hablar un poquito de lo nuestro. Claro, que bueno, cuesta arrancar después. No queda otra. Sí, que hay que retomar. Exactamente, bien, vamos a arrancar con este tema que estábamos anunciando recién, donde Estados Unidos está pidiendo por favor a los padres, a los médicos, que paren con el tema del cigarrillo electrónico, que de intentar ser una solución está pasando a ser un flagelo, porque los niños, los chicos, los adolescentes están empezando a utilizarlo esto, pero ya de manera demencial. Las estadísticas están anunciando que se ha duplicado el uso. ¿Ves? Ahí lo estamos viendo, la forma que tiene es muy agradable a la vista, se puede saborizar, se puede. Pero ¿qué pasa? Les siguen poniendo nicotina y se le pueden poner otras cosas también y se está transformando en un problema. Vamos a ver un video que tenemos donde la televisión española anuncia sobre esto. La preocupación entre padres. Te contamos, casi el doble de adolescentes usó cigarrillos electrónicos o vaping con algo de nicotina en comparación con el año pasado. De casi el 28% subió al 37.3% en estudiantes de grado 12. Este hallazgo surge de las respuestas de unos 45.000 estudiantes de segundo, cuarto y sexto año. Y es que, fíjate, uno de cada cinco reconoce que en el último año ha vapeado. Para The National Institute of Drug Abuse, este es el aumento más desbordado en un año desde que se hace esta encuesta, que se remonta ya al año 1974, Sacha. Y hay que estar muy pendientes en los hogares donde hay adolescentes porque, contrario, por ejemplo, a un cigarrillo común o quizá a un puro, muchísimos de estos jovencitos optan por una alternativa que parece más bien una memoria de cualquier computadora y entonces de esa forma la ocultan de los padres. Y esta investigación pues señala que una vez que ya los jovencitos de alguna forma u otra prueban pues esta alternativa, están mucho más propensos a consumir drogas o cualquier otra sustancia que pueda ser de extremo daño para su salud. Hay que estar muy pendientes, ¿no? Porque muchos pensaban anteriormente que esta era una alternativa más saludable, pero los estudios a lo largo de los últimos años han comprobado que es todo lo contrario, incluso tiene algunos ingredientes que no han sido aprobados por parte del gobierno. Y el caso es que es tan atractivo para los jóvenes, porque como hablábamos, el packaging es realmente muy atractivo, como tú dices, son como memorias, y también es importante que los padres tengan mucho cuidado porque en esas memorias también puedes meter lo que es el líquido de, por ejemplo, drogas como la marihuana. Y es que según este reporte también, uno de cada cuatro adolescentes reconoce que ha fumado marihuana en el último año. Hey. La verdad es re preocupante. Total. La verdad es re preocupante y la clave tiene que ver con el marco regulatorio, que las carteras sanitarias deben legislar en materia y después la capacidad de fiscalizar o la incapacidad de fiscalizar que tienen muchas veces los estados. Claro, pero es un producto nuevo, no hay antecedentes, no se sabe, se basan en eso para no poder prohibirlo. El tema es que está tan bien logrado, porque es como si fuera un pendrive chiquitito, las nuevas versiones, con colores, lo que menos parece es un cigarrillo. Y además, como se supone que no, porque casi no tiene nicotina, lo empiezan a usarlo, las estadísticas están diciendo que el consumo de nicotina en menores es tan alto que no se daba fenómenos de este tipo desde la época de los 70 con la marihuana, ese tipo de cosas. Sí. No había pasado nunca esto. Y sucedió en Estados Unidos, ahora España está anunciando todo esto y esto va a llegar a Latinoamérica también. No, y sobre todo lo que tiene que ver con el cargo para los presupuestos en salud pública cuando se desarrollan ese tipo de enfermedades que aparte son crónicas, es muy preocupante. Y bueno, siempre estamos corriendo atrás de las urgencias
mayoritariamente en materia económica, y bueno, planificar de manera estratégica estos temas es realmente muy importante. Exactamente. ¿Cómo lo hace Google con la inteligencia artificial? ¿Qué para, ahora te quiero decir justo eso, porque esto de tocar o dirigir una orquesta, ¿se acuerda ese programa que creo que fue en Telefe en Sábado Bus, cuando estaba Papo, que le dice, bueno, sé música electrónica, pibe? Claro. ¿Cómo llamaba el DJ que se enojó? Era... Sí, bueno, no, que no era Alejandro Pondesica precisamente, sino que era de la camada más actual. Claro. Bueno, ok, cuestión que Google, que viene haciendo cosas con nuestra webcam y con la inteligencia artificial y demás, viene probando determinadas funciones nuevas que está sacando, y esta me parece que va a funcionar. Se trata de la posibilidad, semiconductor se llama, de poder manejar una orquesta de nuestra computadora. Vamos a ver cómo funciona. Tremendo, porque Google además anuncia que lo que está viendo ellos no lo van a publicar de ninguna manera. Porque imagínate si te publican haciendo esa. No, ¿nunca te pasa que volvías por la calle y enganchás a alguno que está con el auricular en manos libres, viste, y que va hablando solo? Claro, solo como loco malo. Bueno, ya cuando estos videos se empiecen a aparecer va a ser mundial. Exactamente. Bueno, por eso Google anuncia que no va a hacer uso de ninguna de estas imágenes que estamos viendo, porque uno se ve bastante ridículo, ¿no? Con la computadora solito ahí. Ya somos ridículos así, imagínate. Es cierto, eso. Bueno, sí, pero ellos no van a hacer uso de esas imágenes, dicen. Y esto es un prototipo, pero se supone que va a funcionar en breve con nuestra computadora. Solo necesitamos tener una webcam y un micrófono. Eso es todo. Después todo lo demás lo hace Google. Se van a venir las teorías conspirativas, que en realidad usan la cámara y se fijan y tus hábitos y los hackers. Pero eso es más para Facebook. Google tiene otra cosa, ¿viste? Todavía sigue... Nosotros somos muy de la conspiración. Los argentinos le vamos a encontrar... Exactamente, conspiración y el negocio. Bueno, tiene un juguete. Ahora le voy a tirar como... ¿Se acuerda cuando hacían las reuniones de jefes de mandatarios que hacían las contracumbres? Ajá. Ahora me va a contar algo y yo le voy a dar una contranoticia. ¿Cómo no? Así será. Bueno, muy bien. Ahí estamos viendo este pequeño robot chiquitito, 50 centímetros, que está lanzando Japón, el creador Kaname Hayashi. ¿Kaname Hayashi? Lobot. Anamá Ferreira. Lobot. Ahí lo tenemos. Es una hermosura este aparatito. Fantástico, maravilloso. Ahí estamos viendo cómo el padre... Hay que ser también como este muchacho, ¿no? Para poder disfrutarlo de esa manera. No, es un acto de desamor, es como enchufar a los chicos al Baby pide, TV para que los niños no te molesten. ¿Cómo te pide que lo levantes? No hace absolutamente nada salvo eso, ser un encanto para los chicos, para los padres, de eso se trata. Creemos que esto va a ser un súper éxito, lo vamos a traer a Pinamar. Los psicólogos después están trabajando porque, claro, después no lo atendés, se te ofende, se deprime el chico. Se pelean los padres. Ahí está. Los psicólogos aprovechan ahí. Ahí vamos a venir nosotros a tirar el titular. ¿Te imaginas? Tu hijo, claro, es lo que lo dicen. Tu hijo se encariñó con un robot. Divorcio. ¿Quién se queda con el robot? ¿Uno nuevo es lo mismo? No, no es lo mismo. Vos ya querés ese. Exactamente. Bueno. Eso es como cuando nos pasa más a los varones, que es como que tenemos un afecto por nuestros vehículos. Sí. Muchas veces nuestras esposas no nos entienden. Bueno, a este robot seguramente se lo va a querer, y mucho se lo hace parte de la familia. Está lleno de sensores para detectar las caricias, los abrazos, las presiones, tiene como un lenguaje inclusivo, si se quiere, porque no habla un idioma, sino que se maneja por sonido. Exactamente, tal cual. Esa es la forma. Esto para fin de 2019 va a estar a la venta en módicos $3,000. Bueno, para las cosas que te venden en dólares. Módicos $3,000. Acá el año que viene, por ahí el dólar puede salir 50 centavos de peso. Yo creo que hay unas variaciones. Acá no sabes lo que puede llegar a pasar. Bueno, te tengo una contra noticia. Venga. Mira, te muestro de la compu. Porque llegó a Mar del Plata una juguetería sustentable. Ajá. Sin plástico y sin pilas. Así que le dijo la inquietud. Acá ustedes tienen que ir a... Vamos a ir a ver. Junta de firmas para que la cierren. Sí, sí, sí. Porque ustedes que son de la tecnología. Claro, es lo de la sustentabilidad. ¡Basta! Claro. Es una juguetería libre de plásticos y de pilas. ¿Qué tal?
Así que sí, usted presenta un proyecto de raza para que acá no lo re divertido se lo ve. No sea malo, tanta maldad. Le agradezco mucho. Por espero haberlo acompañado, no es como estar con nuestra estrella, pero bueno, por lo ahí menos. Ahí está, lo dos le ponemos garra acá. Olvídate. Vamos. Una pausa.